17 ingeniosas formas de reciclar las botellas de plástico. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Todos, incluyendo una botella de plástico usada. Deja que se convierta en algo nuevo y útil. La búsqueda de Genial arrojó estas 17 ideas fantásticas más un bono genial. Te sorprenderá la practicidad del truco número 5. Número 17. Soporte para cargar el teléfono. El número 17 es esencial para cualquier persona que tenga un teléfono celular. Reduce a cero la cantidad de las veces que el dispositivo que usas para tus redes sociales salude cordialmente el piso con este soporte genial. Solo necesitarás una botella de loción, de mostaza, de laca para el cabello o de champú. Su forma aplanada mantendrá la botella más cerca de la pared y fuera del camino una vez que coloques un teléfono celular adentro. Asegúrate de encontrar la botella del tamaño correcto. Lávala bien y recorta la forma que deseas que tenga. Lija la superficie completamente, busca la tela con la que deseas decorarla, envuélvela y pégala cuidadosamente alrededor de tu soporte con pegamento blanco o algún otro. Asegúrate de que el borde de tu soporte se vea bien por todos los lados sin hilos sueltos. Eso es, tu teléfono te dirá gracias. Número 16. Una tapa para bolsas de plástico. Esa sensación molesta cuando estás tratando de desatar el nudo que hiciste en una bolsa de plástico puede ser frustrante y terminas cortándola o rompiéndola. ¿Te suena familiar? Haz un sellador de bolsas de plástico para decirles no a los nudos imposibles. Corta la parte superior de una botella de plástico que tenga una gran abertura. Coloca la bolsa abierta a través de la abertura, dóblala y atornilla la tapa. Ahora puedes sellar tus bolsas de plástico sin problemas. Número 15. Bolsa de botella. Si tienes hijos, tu casa siempre estará llena de alegría y juguetes. Tienes juguetes esparcidos sobre el piso, los encuentras en tu cama y algunas veces incluso en tu comida. Despídete de los Legos en tu ensalada y bríndeles a todos un nuevo hogar. Un garrafón de agua puede convertirse fácilmente en una bolsa para juguetes pequeños. Corta la parte superior del garrafón, agrégale asas, decoración con cinta adhesiva, engajes, pegatinas o lo que tu corazón desee y juega a quién pondrá primero todos los juguetes en el recipiente. Ahí tienes, el desastre de los juguetes es cosa del pasado. Número 14. Altavoz para teléfono celular. ¿Quieres que tu fiesta empiece de una manera ecológica? Haz un altavoz para tu teléfono con materiales reciclados y amplifica los sonidos. Esta idea no requiere mucho tiempo y habilidad para hacerla. Toma dos botellas y un rollo de papel higiénico. Corta las botellas a la mitad. Necesitarás sus partes inferiores. Luego, haz agujeros en ellos tan grandes como el tamaño del rollo. Haz un agujero en el rollo para que se ajuste al tamaño de tu teléfono. Coloca el rollo en las botellas y luego inserta tu teléfono dentro de él. Disfruta de los resultados festejando con música. Número 13. Porta esponjas. Cualquiera que alguna vez haya tenido que lavar los platos apreciará este truco de porta esponjas de doble fondo. Solo te tomará unos minutos hacer uno para ti. Dibuja una línea imaginaria en un contenedor de plástico y córtala en dos partes. La parte inferior debe ser la más grande. Coloca la sección superior dentro de la más grande boca abajo, creando un embudo para que se filtre toda el agua no deseada. Tu esponja estará seca y fresca y lavar platos será más agradable. Número 12. Protector de dedos. Muchos de nosotros disfrutamos de cocinar, pero a nadie le gusta cortarse los dedos durante el proceso. Manténlos seguros haciendo esta mini protección. Corta una pieza en forma de escudo de tu botella de plástico. Haz cuatro aberturas pequeñas en el reverso del protector para sujetar una banda elástica para ayudar a sostener tus dos dedos y consérvalos protegidos durante el rebanado. Número 11. Rápido infusor de té. ¿Recuerdas el truco de la esponja que hicimos? La misma técnica te dará un infusor de té. No desperdiciarás ninguna gota con este dispositivo fácil pero ingenioso. Próximamente, un mini invernadero, un separador de yemas y una pala. Sigue mirando, te encantará. Número 10. Portalápices gracioso. ¿Estás buscando la mejor manera de organizar bolígrafos y lápices para niños? ¡Ya la encontraste! Usa pintura acrílica, algunos marcadores y una esponja para convertir una botella de plástico en un lindo y divertido portalápices. Ahora aprenderás a elaborar un amigable conejito. Para empezar, toma un marcador y dibuja el contorno del futuro conejo y recórtalo. Manténlo lo más limpio posible. Pinta la botella con pintura blanca, negra o rosada con la esponja.
Usa un pincel para pintar los detalles más pequeños, como ojos, nariz y orejas, y tal vez algunos bigotes. ¡Mira qué lindo está tu conejito! Los bolígrafos y lápices ahora estarán en buenas patas. Número 9. Macetas. Tus plantas merecen un lugar tan hermoso como el tuyo. Hazle una nueva maceta bastante práctica. Píntala, rocíela, corta un poco de encaje y envuélvela en tela. Tu creatividad es básicamente infinita. Haz tu propio diseño en menos de 10 minutos. Para crear un jarrón, por ejemplo, usa una botella de plástico y un CD viejo. Combínalos con pegamento, rocía polvo dorado, plateado o de cualquier color que se te ocurra y listo. Número 8. Mini invernadero. Puedes convertir tu botella de refresco en un mini invernadero para proteger a las plantas pequeñas del frío o la sequía. Usa dos botellas. Una debe ser un poco más ancha que la otra si es posible. Corta con cuidado la parte superior de la botella más angosta lo más recta posible. Usa pegamento caliente para unir la cobertura de la parte superior de la botella que acabas de cortar al fondo del resto de la botella. Esto formará una base similar a un jarrón para tu mini invernadero. Alisa cualquier borde áspero para que se asiente bien sobre una mesa. Haz la tapa del invernadero cortando la parte superior de la botella más ancha. La parte superior de esta botella será la tapa para la botella más delgada a la que pegaste la base. No olvides agregar materiales de crecimiento adecuados en el fondo de tu invernadero. Número 7. Aspersor de jardín. Cuando el atomizador de tu jardín se rompe, una botella de plástico es la mejor manera de resolver el problema. Haz agujeros en líneas en la botella, sácalo afuera, conéctale una manguera y fíjala con cinta adhesiva. Colócalo donde quieras que esté. ¡Ahí lo tienes! Número 6. Guardabarros. No todas las bicicletas vienen con guardabarros, pero pueden ser realmente útiles. Coloca dos botellas de plástico y una percha en los guardabarros de la bicicleta. He aquí cómo hacerlo. Deja dos pedazos en la curva de la botella sin cortar para que tengas los dos extremos del guardabarros. Recorta la pieza grande y úsala para hacer pequeñas piezas de forma rectangular con cortes. Copia la forma que ves en la pantalla. Desliza el extremo más estrecho de cada uno de ellos dentro del corte del siguiente. Continúa haciéndolo hasta que tengas la longitud suficiente para cubrir casi la mitad de la rueda. Abre dos orificios en el lado pequeño mientras sujetas las dos piezas del plástico y átalas con un alambre pequeño. Una pequeña pieza de la banda de plástico de la botella será un estabilizador perfecto para el interior de nuestros guardabarros. Envuelve el cable grueso de una percha de metal alrededor del triángulo del extremo. Asegúrate de ajustarlo correctamente en tres puntos, derecha e izquierda del guardabarros y debajo de la barra de metal horizontal. Afiánzalo con alambre o cuerda y listo, terminaste. Número 5. Protección para la lente de la cámara. Si alguna vez perdiste la tapa de la lente de tu cámara, sabes lo caro que es reemplazarla. La buena noticia es que una botella de plástico puede ser de ayuda. Simplemente encuentra el tamaño correcto para tu lente, córtalo y usa la parte inferior más pequeña como la nueva cubierta para la lente. Tu cámara te devolverá el favor en forma de buenas tomas coloridas. Número 4. Extensor de grifo. Otra forma ingeniosa de usar una botella de champú vacía es extender un grifo para que puedas usar el agua sin salpicarla sobre el fregadero. Haz un agujero alrededor de la tapa de la botella, un segundo orificio alrededor de la base y un tercer orificio a través del centro. Ahora desliza la botella sobre el grifo para extender el flujo del agua. Número 3. Separador de yema. Logramos llegar a nuestros tres mejores consejos. Aquí hay un truco de cocina útil que te encantará. A partir de ahora, separarás las yemas de claras como un chef. El método es simple. Rompe un huevo en un recipiente, exprime ligeramente una botella de plástico vacía y coloca la botella sobre la yema. Cuando la sueltes, la yema se succionará hacia adentro, separándose de la clara. Exprime la yema en otro recipiente y listo. Número 2. Pala. Solo toma un minuto convertir un galón de leche en una pala. Dibuja una forma de pala en el recipiente con un marcador permanente. Usa la foto como tu guía básica. Corta a lo largo de las líneas de marcador hasta que la pala quede lista. Y número 1. Estuche para móvil.
Si amas el ciclismo, pero no puedes imaginarte un minuto sin tu teléfono, llévalo contigo, pero no olvides protegerlo. Todo lo que necesitas hacer es cortar la parte superior de una botella de plástico y cortar una hendidura por un lado para dejar espacio para montar tu móvil. Para una protección adicional, séllala también con una bolsa de plástico. El barro y la lluvia ya no son una amenaza para tu dispositivo. ¡Aquí está el bono! ¿No te lo vas a creer? ¡Es un bote! Necesitarás apilar suficientes botellas y conseguir una pistola de silicona. Comienza pegando las botellas una al lado de la otra en secciones ordenadas para crear la plataforma. Una vez que las partes estén bien pegadas, deja que el adhesivo se seque de acuerdo con las instrucciones de uso. Mientras esperas que se selden, puedes comenzar a armar la suficiente capa del bote, que actuará como casco. Ahora comienza a pegarlos de punta a punta. Coloca mucho adhesivo en el fondo de cada botella y aplasta las tapas de la sección contiguas en él. Sigue este diafragma altamente técnico para ubicar las botellas correctamente. Una vez que la capa base se haya fijado, comienza a pegar la segunda capa encima de ella. Estas botellas deben pegarse en forma de V, superficialmente entre cada botella de su capa base. Esta segunda capa actuará como el fondo del bote y le dará una forma áspera de casco. Luego, haz el asiento. Deberás construir una sección de 2x11 botellas y pegarlas en su posición sobre la capa más grande de botellas. Finalmente, debes construir las bordas. Las bordas son las barandas que rodean el borde del bote. Pega dos hileras de botellas, una al lado de la otra, alrededor de los bordes de la capa más grande, asegurándote de curvarlas suavemente hasta un punto en proa y popa. Tu bote está listo y en busca de aventuras. ¿Estás visitando nuestro canal por primera vez? Entonces haz clic en suscribirte y danos tu visto bueno. Únete a nosotros en el lado genial de la vida.